pa' afuera. La Rural de Jesús María te invita a la primera maratón canina de la provincia de Córdoba. Te esperamos en nuestro predio el domingo 8 de noviembre junto a tu mascota perruna. Inscripciones abiertas e importantes premios en una jornada al aire libre. Para mayor info, comunícate a prensa-srjm@srjm.org.ar. Seguimos en Mundo Agro y en este caso para asomarnos a lo que ha sido el ensayo de cultivos de trigo realizados por el INTA Jesús María en la localidad de Sinzacate, campo El Chalet de Carlos Sarza, en donde por supuesto se pusieron a la vista de muchos productores y especialistas todo lo que tiene que ver casualmente con el tema de estos cultivos de trigo. Vamos a ver lo que nos decía Emanuel Oliden, el encargado del campo, ingeniero agrónomo, quien por supuesto tiene su cargo precisamente el manejo de este establecimiento y de qué forma vienen trabajando con el trigo allí en Sinzacate. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Emanuel Oliden es el técnico de este campo, el chalet donde se está llevando a cabo este ensayo del INTA Jesús María. Contanos un poco las características del campo y de qué manera han trabajado en este ensayo. Bueno, el campo está acá ubicado en Sinzacate. Es un campo que tiene cultivos bajo riego y en secano. Y bueno, con el INTA hacemos en conjunto los ensayos de trigo para poder decidir un poco las variedades a utilizar. En este caso, el ensayo de secano. Hemos hecho unas 6 a 7 hectáreas, donde hemos probado varios cultivares. Hicimos fertilizado con fungicida, sin fungicida, para conocer un poco, a ver qué se adapta más a la zona. Las respuestas agronómicas que ustedes han utilizado, ¿qué resultados les han dado, particularmente en este cultivo en secano? Mira, hemos tenido varias respuestas. Vimos este año en particular mucha roya, entonces vemos que los cultivos aplicados han tenido muy buena respuesta. También el fertilizante debido al porte que hemos logrado con las plantas para lograr una buena cobertura, que es lo que nos hace falta en el norte de Córdoba. Uh-huh. ¿Las condiciones climáticas han ayudado? Estamos hablando de un cultivo de invierno que requiere de mucha humedad en el inicio, pero también aporte de agua durante el desarrollo y el crecimiento de la planta. Sí, este año fue muy, muy particular. Arrancamos con muy buen perfil de agua, que es un poco lo que nos llevó a sembrar, a tener asegurado una cierta producción. Y afortunadamente, en periodos críticos de cultivo, hemos tenido lluvias que nos han ayudado mucho para implantar el lote. En líneas generales se puede ver un buen desarrollo de la planta. Estamos viendo espigas, en algunos casos, de acuerdo a los productos, de muy buena calidad, espigas grandes. Espigas muy grandes. Esperamos tener buenos rindes en secano. Uh-huh. La otra cuestión que todos esperan es, una vez ya sobre el final, ver la calidad del grano, ¿no? Ya sería una expectativa que queda para el final, ¿no? Eso queda para el final. Lo que venimos viendo es que, bueno, anuncian un año niño muy llovedor a noviembre, diciembre, que nos podría perjudicar un poco la calidad. Lo evaluaremos a ver cuál es el cultivo, porque es un dato importante a la hora de comercializarlo. Uh-huh. Es lo que resta saber. ¿Por qué es importante para el campo El Chalet? Porque sabemos ustedes que permanentemente trabajan con el INTA en este tipo de desarrollos, de trabajos, investigaciones. Es interesante probar y ver las respuestas y ver de qué manera se comporta el cultivo aquí en la zona norte. Sí, te digo, es importante porque para nosotros el trigo es fundamental en la rotación para lograr cobertura y tener gramíneas implantadas. Estamos teniendo muchos problemas de maleza resistentes, que el trigo, bueno, nos ayuda a combatir eso y a bajar un poco los costos de la soja también con el uso de algunos herbicidas. Por más que por ahí algunos especulen con que el resultado económico no era el esperable, ustedes están dando una respuesta agronómica con esta utilización, con este cultivo. Sí, sí, creemos que hay que ver el enfoque global del sistema, ¿no? Uh-huh. Por ahí el trigo siempre tenemos problemas de la venta, de comercialización, calidad, pero tenemos que apuntar también a cuidar el suelo, darle cobertura, proteger el agua que podemos acumular durante el año
y te digo, bajar un poco el costo de insumos también. Te podríamos decir que comercializamos las mejores marcas de maquinaria para tu campo o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Hasta allí el testimonio de Emanuel Oliden. Por supuesto, tenemos más información. No se vaya, ya seguimos con usted en Mundo Agro. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.